¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Rafa Irusta y hoy vamos a aprender a personalizar el módulo Revelar de Adobe Lightroom. Probablemente os preguntaréis que para qué queremos hacer esto. La respuesta es sencilla, para adecuar las herramientas que nos proporciona Adobe Lightroom a nuestro flujo de trabajo personal. Y para entenderlo mejor, vamos a empezar por revisar el módulo Revelar. Como veis, en la parte superior tenemos el histograma. Justo debajo, agrupados en una línea, tenemos estos cinco paneles, que por cierto, si yo acerco el cursor y dejo unos segundos, veis que me aparece el nombre. En primer lugar, editar. Pasamos al segundo, superposición de recorte, o vulgarmente el panel de recorte, como se suele conocer. Después tenemos el panel de corregir, corrección de ojos rojos, y el panel de máscaras, o máscara, como lo llaman ellos. Y ya después tenemos este bloque completo de básicos, curva de tonos, mezclador de colores, gradación de color, detalle, corrección de lente, transformar, desenfoque de lente, efectos y calibración. Estos cinco paneles no se pueden mover, están ahí fijos y no se pueden cambiar el orden. Pero estos que tenemos aquí sí que podríamos cambiar el orden. Como digo, la pregunta que hacíamos al principio, ¿para qué quiero cambiar este orden? Bueno, personalmente esto va, obviamente, por gustos. A mí no me gusta este orden que me sugiere, entre comillas, que me obliga a Adobe Lightroom. Digo lo de no me gusta el orden porque yo no trabajo con este orden que se establece aquí. Por ejemplo, Adobe Lightroom lo que nos dice es, en primer lugar, para empezar, cogemos la fotografía y vamos a ir al panel de recorte. Yo podría hacer los recortes aquí, bien, perfecto, vamos a dejarlo tal cual. Si tengo que hacer alguna corrección, por ejemplo, que quiero quitar alguna mancha, podría hacerlo. Obviamente no hay que corregir ningún ojo rojo. Y la opción de máscara, estos serían ajustes que haríamos después. Pero cuando vamos ya a este grupo de paneles, bien, empezamos con básicos. Aquí podemos hacer los diferentes ajustes, pero, por ejemplo, en mi caso, yo siempre me voy de entrada a la opción de corrección de lente, que es este panel que tenemos aquí. Y aquí lo que hago es marcar estas dos opciones. Normalmente, bueno, la de quitar aberración cromática la marco siempre, esta opción, que prácticamente nosotros aquí no lo vamos a notar, pero si hay alguna zona donde hay, por ejemplo, una zona de contraste, de zona muy oscura que está dando la sombra y zona muy clara donde da el sol, ahí suele haber unos bordes con colores un poquito extraños. Aquí en esta imagen no tenemos ninguno de esos bordes, pero hay otras imágenes con, como digo, con alto contraste, donde sí. Y después, la opción para mí más importante es activar corrección de perfil. Ahora mismo está marcada. Si os fijáis en la fotografía, en el momento que yo desmarco esta opción, veis que sobre todo las esquinas, los laterales, estas cuatro esquinas, se oscurecen. Vamos a verlo de nuevo. Así está activado, está hecha esa corrección y así está desactivado. Claro, en el caso de Adobe Lightroom lo que propone es que primero hagamos los ajustes básicos, después curva de tonos, mezclador de colores, gradación de color, detalle, y ya iríamos después a la corrección de color, corrección de lente. ¿Qué pasa? Que si yo estoy haciendo un ajuste de histograma con esta opción de aquí desmarcada, mi imagen es bastante más oscura que si la tengo marcada. Y si os fijáis en el histograma, veis, si yo dejo desmarcado el histograma, se desplaza hacia la izquierda, esta zona de aquí, esta zona también baja, y si lo activo, veis que se mueve hacia la parte derecha. Luego, este ajuste yo no lo quiero hacer en este orden, sino que yo quiero hacerlo justo al principio. Otro detalle. Hablando de detalle, valga la redundancia. Aquí tenemos la opción de detalles y yo estos ajustes no los hago cuando estoy haciendo la mitad del procesado. Me gusta hacerlo siempre al final, porque el detalle que le voy a dar a mi imagen siempre va a depender de la salida que yo dé a ese archivo. No es lo mismo ajustar el detalle a una imagen que voy a ver en un móvil a una imagen que voy a imprimir, por ejemplo. Entonces, como digo, este orden que nos propone Adobe a mí personalmente no me gusta. ¿Cómo podemos cambiarlo? Bueno, pues yo acerco el cursor a esta zona, hago botón clic y veis que se me abre este panel. Y aquí donde vemos personalizar panel de revelado, seleccionamos, lo voy a poner aquí en el medio para que se vea bien, y aquí veis que tenemos una instrucción que nos dice arrastrar y soltar para establecer el orden personalizado del panel. Veis que tenemos todos estos paneles marcados aquí, tenemos unas líneas horizontales, tres líneas horizontales a la izquierda de cada nombre,
Y veis que aquí tenemos una marquita, en este caso están marcados todos, porque aquí podemos hacer dos cosas. Uno, modificar el orden. Y dos, yo puedo hacer que determinadas herramientas no se muestren. Vamos a verlo con un ejemplo. Y yo os voy a comentar, por cierto, cuál es el orden que yo utilizo, o si queréis usarlo vosotros también. Bueno, lo primero, yo lo que hago es, como ya os decía, la corrección del ente. Así que esto va, bueno, si me deja hacerlo, esto va a la primera posición. Después, el ajuste de básicos, bien, correcto. Después me gusta trabajar con la curva de tonos, que está en tercer lugar, ya está correctamente colocada. Mezclador de colores, porque ya voy a trabajar con el color. Gradación de color. Y aquí añado la calibración. Subo este panel aquí arriba. Como veis, es simplemente pinchar y desplazar hacia arriba. Ya estoy en calibración. Ya vamos a decir que ya he terminado de ajustar los colores. Hay otra opción que me gusta hacer también después de los colores, que es la opción de transformar. Esta es una herramienta que se utiliza sobre todo para corregir líneas verticales, líneas horizontales. Después, lo que hago es dejar la herramienta de desenfoque de lente, aunque esta herramienta, si queréis, incluso, como todavía está en versión beta, yo podría desmarcarla. De hecho, lo voy a dejar desmarcado para que veáis cómo esta herramienta que vemos aquí va a desaparecer. Después, me gusta aplicar los efectos y finalmente, como ya os decía, el detalle, que esto es lo último. Ahora mismo veis que el orden que hemos puesto aquí no corresponde con este orden que tenemos aquí. Bueno, no pasa nada, porque para eso tenemos que dar la opción salvar. Por cierto, que si yo quiero volver al orden que establece Adobe, no tengo ningún problema. Vengo aquí, orden predeterminado, y automáticamente todo se vuelve a poner en el orden que estaba cuando hemos instalado nuestro programa. Damos a la opción de salvar y aquí pongo en el medio para que lo veáis de nuevo, me dice que tengo dos posibilidades. Una, reiniciarlo después, porque así puedo seguir trabajando con el programa, o reiniciar ahora, que es lo que quiero yo. No quiero trabajar con el orden preestablecido, sino con el que yo he hecho de forma personalizada. Así que damos a reiniciar, esperamos un momento y automáticamente ya vemos cómo arranca Lightroom y ya tenemos aquí el orden que habíamos establecido. Y si os fijáis, la herramienta que yo he dicho que no voy a utilizar porque está todavía en una versión beta, lo vemos aquí, que es la herramienta correspondiente a desenfoque de lente. ¿Veis? Vemos aquí que está desmarcada, no aparece en esta lista. Que aunque esté en versión beta, ¿queréis que se muestre? Bueno, pues simplemente habría que marcar, dar de nuevo a salvar y automáticamente al reiniciar nos aparecería ahí la herramienta. Así que bueno, esta es la forma que yo tengo de trabajar. La forma que yo tengo de personalizar estos módulos, o mejor dicho, estos paneles dentro del módulo revelar, y me gustaría conocer a través de los comentarios si vosotros usáis un orden similar, si sabíais y conocíais esta función, o qué os parece a la hora, como digo, de personalizar todas estas herramientas dentro del módulo revelar de Lightroom. Espero que os haya resultado interesante. Si es así, ya sabéis, os podéis suscribir al canal. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.